Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a enseñar a Goku Xeno, ese Goku de Super Dragon Ball Heroes que tenemos aquí en pantalla. Pero antes de enseñaros a Goku Xeno y esta nueva característica de Goku, me gustaría pedir las bolas de dragón, pedir un par de deseos. Estoy un poco resfriado, así que todo el apoyo, todo el like y la suscripción a este canal apoyaría muchísimo futuros vídeos de Dragon Ball Z Kakarot. Y por supuesto, ¿dónde nos podéis encontrar? Porque hemos completado todos los logros de Kakarot para Steam. Pues lo podéis hacer en Twitch, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme al canal de Twitch, todos los que queráis. Y nada, os voy a enseñar este Goku Xeno, que al parecer pinta muy bien, gente. Muy, 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 muy bien. A ver, antes de nada, voy a ir... Bueno, voy a cambiar el equipo. Esta versión es la que aparece en Super Dragon Ball Heroes, que la verdad es que está muy bien. A mí me gusta mucho esta versión, aunque he de decir que me gustaría que este Goku fuese canon. Madre mía, tengo un trancazo, tengo un resfriado encima increíble. Bien, pues el canal secundario ha empezado en marcha con la serie de Budokai 3. Y en el canal de Twitch estamos a tope, somos casi... Ya somos casi... casi 8000. Me estáis siguiendo mucha gente, os estáis suscribiendo con el Prime. Eso ayuda muchísimo, así que os animo a todos para ver los directos de Dragon Ball, del Xenoverse, del Kakarot, todos los directos que los estamos haciendo allí. Os podéis suscribir porque creo que os va a gustar, pues bueno, pues todo lo relacionado con Dragon Ball. Bien, cositas para hacer en este vídeo, cositas para hacer hoy. Pues bueno, pues aparte de haber subido con Piccolo al 80, me voy a reorganizar el equipo, ¿vale? Porque tengo, antes de enseñar algo Goku Xeno, me gustaría enseñaros un bug que tengo, que es un poco raro. Y es que tengo, lo estaréis viendo aquí, ¿vale? Por cierto, este es mi Steam, por si me queréis agregar. Este de aquí, Saiyan Mark, es mi Steam. Tengo todos los trofeos, tengo el logro también del poder de la amistad, pero se me ha bloqueado, o sea, es decir, tengo todos los trofeos y se me ha bloqueado el logro. O sea, es decir, una cosa muy rara. Pero sin embargo, lo tengo el logro. Pero no sé cómo hacer que aparezca bien. No sé si tengo que enviar un aviso a Steam o sinceramente, crear una nueva partida. No lo sé. Lo que sí sé es que se nos ha quedado un poco... una foto. Se nos ha quedado un poco raro, ¿no? Eso. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en Twitch con el Kakarot una vez completados los logros? Para empezar, este Goku Xeno en Super Saiyan 3 tiene que ser brutal, lo vamos a probar ahora. Pues lo que vamos a hacer es completar el 100% del juego, porque van a sacar DLCs y obviamente completaremos el 100% del juego. Y ojo, cuidado, porque necesito, esto es urgente, esto es... Es que necesito vuestro poder, vuestro apoyo. Necesito completarlo todo para cuando el DLC salga estar... pues bueno, pues a tope, a full. Y también necesito... no lo diré, no lo diré. Necesito también completar el de PS4. Todos los trofeos del de PS4 y tal, que subiremos la serie en Twitch y demás. Y yo creo que os va a gustar. Bien, después de decir esto, lo que vamos a hacer va a ser... vale, pillar todos los items que hay por aquí. Vale. Vale, lo tenemos todo, ya nos podemos ir a seguir enseñando este personaje, porque yo creo que os va a gustar. Vale, vamos a pedir las bolas de dragón deseo. Tengo todos los deseos también pedidos, porque, como ya digo, en Twitch jugamos todas las noches y tenemos el juego casi completado. Me faltan un montón de recetas y un montón de cosas, pero que bueno, que poquito a poco las iremos completando e iré comentándolas aquí. El tema de los mods va a seguir igual, voy a seguir subiendo mods estéticos, que no afectan a la partida, no afectan al juego, y con los cuales, pues bueno, pues puedes efectuar una partida buena y una partida realmente... bonita, que es lo que quiero realizar yo, al fin y al cabo, en Dragon Ball Z Kakarot. Bien, me van a dar el deseo y así aprovechamos para que veáis qué deseos dan con los orbes y las esferas. Nos dan 20.000 orbes de cada color, 20 orbes arcoíris, de Zeni siempre nos dan 100.000. Y luego nos dan, pues bueno, pues los pescados hirvientes, las aguas del despertar y todo eso. Las bolas de dragón se esparcen. Me ahogo. Vale. Me ahogo, ¿eh?
¡Oh! Dale a like si no quieres que fallezca. ¡Oh! Vale. Ya estoy. Pues bueno, vamos a probar este... Epa, subió Vegeta al 104. Vamos a probar este Sengoku contra un malo malote. Del 130, ¿eh? De todas formas, Super Saiyan 3. ¡Ojo! Sengoku Super Saiyan 3. Lo ha parado, es listo. Vale. A ver si paras esto. Esto no lo ha parado, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. Vale. Fácil, ¿eh? Fácil. Ojo, Juan. Me gusta. Me gusta este personaje, ¿eh? Me gustaría probarlo en solitario. Pero está muy guay. Subimos de nivel. Goku al 106. Mira, vamos a derrotar a otro enemigo, que los tengo que derrotar. Me ha molado el rollo, ¿eh? Eso sí. Tengo... Tengo un montón de escenas. Vale. Vamos allá. ¡Ojo! Vale. Voy a intentar transformar en Super Saiyan 3. Vale. Vamos a por el siguiente. Hasta le hago yo el seguimiento. Le hago el seguimiento. Me gusta, ¿eh? Me gusta este Sengoku. Me gusta este Sengoku, no sé vosotros. No sé vosotros, voy a hacer el combate contra los jefes finales, a ver si me sale algo. Y si me sale realmente sería... Si me sale... Sería brutal. Hostia, uno se ha ido a la calle. ¿Cómo que quito uno? Ven aquí. ¿Cómo que quito uno? Vaya, me ha dado. ¿Cómo que quito uno? No me cuadra, ¿eh? Y ahora esto. Madre mía, la que le va a caer. La que le va a caer a este tío, la del pulpo. Combo de 88, ¿eh? Combo de 88 que se dice pronto.
Combo de 100. ¿120? Uf. Como 125. Ojo. 143. Se me ha ido ahí, ¿eh? ¡Buah! Como de 143. Muy tocho, ¿eh? Muy tocho. Fuera. Vale, eliminado. Fuera. Concentración. Fuera. Fuera, 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 fuera. Complicado. Es que le quitamos uno. Le quitamos uno. Vamos. Fuera. Será un bufo o algo que tenga. Ya está. Ya está. Remate. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este Goku Xeno. A mí me ha gustado, me ha cautivado. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, como siempre. Y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y estar en un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, canal de Twitch lo tenéis en la descripción, me podéis seguir, están gaming juegos muy baratos. Y nos vemos en Instagram, en Twitter y en Twitch. Hasta la próxima. Chao, chao.